entonces a construir el vector V sub K para tener el elemento típico de lo que sería V sub K prima, cada uno de los elementos que estén dentro de la base ortonormal primero y después la ortogonal E sub 1, E sub 2, E sub 3. Terminando con lo que teníamos previamente, tendríamos nosotros que E sub 3 es igual a V sub 3 prima dividido para la norma de V sub 3 prima. Y ya teníamos E sub 2 y E sub 1. Ahora, ¿cómo sería un V sub K? Supongamos que K es igual a 1, 2, N. Es decir, nosotros se recuerdan que la dimensión del espacio vectorial con el que estamos tratando es N. Entonces, necesitamos encontrar el vector E sub K. Un típico de este. Sería como, fíjense. Recuerden que primero necesitamos V sub K prima, así como antes necesitábamos V sub 3 prima. Y este será igual a V sub K, que es un vector que nosotros tenemos en la base original, menos el producto interno de V sub K con V con E sub 1, en producto interno con E sub 1, menos el producto interno de V sub K con E sub 2, y aquí por E sub 2. Así hasta llegar a el producto interno de V sub K con un E, ¿verdad? ¿Cuál E sería? ¿Cuál debería ser el subíndice de este E? Recuérdense ustedes que hasta ahora nosotros tendríamos, si estamos en K, deberíamos tener K menos 1 vectores que sean ortogonales y unitarios, es decir, ortonormales. Entonces, este debe ser E sub K menos 1 por E sub K menos 1. Y entonces, de aquí, ¿cómo ocurre la prueba respecto a la ortogonalidad de este vector que hemos así construido con respecto a los anteriores? Fíjense. Piensen que si nosotros hacemos el producto interno de V sub K' con E1, V sub K' con E1, vamos a tener, fíjense, esto no se alterará, quedará igual. Esto igual, ¿verdad? No se alterará. Y los que se van a alterar son los productos internos de E2 con 1, de E3 con 1, de E sub K menos 1 con 1. Por lo tanto, esto que está aquí sería V sub K menos, en producto interno con E sub 1, menos V sub K con E sub 1. Y entonces, el producto interno de V sub K prima con E sub 1 sería igual a 0. Queriendo con esto decir que V sub K prima y E sub 1 son ortogonales. De igual manera, fíjense, si nosotros tomásemos el producto interno de V sub K prima con E sub 2, entonces nosotros vamos a tener esto igual a 0. Y así sucesivamente hasta tener el producto interno de V sub K prima con E sub K menos 1, y eso va a ser igual a 0, producto interno. ¿Ya? Entonces, este vector que hemos construido es ortogonal a cada uno de los E sub 1, E sub 2, E sub K menos 1 que ya debemos tener. Y consecuentemente, con esto nosotros completaríamos la base. Es decir, haciendo E sub K igual a V sub K prima para su norma. Entonces, este ya será un vector unitario que es ortogonal a E1, a E2, a E sub K menos 1. Y entonces, esto completa la base V igual a E1, E2, E sub K, que es la base que andamos buscando. Es decir, a partir de una base B cualquiera, B1, B2, Bn, de un espacio vectorial B,
Hemos llegado a una base E1, E2, E sub K, que aquí tendremos que K llega desde 1 hasta N. En realidad la base aquí ya la debemos decir que es E sub N, porque el K va de 1 hasta N. Entonces, estas dos bases corresponden al mismo espacio vectorial. En primer lugar, hemos conseguido el objetivo de que las bases, a partir de una, que es una base cualquiera, linealmente vectores linealmente independientes y generadores, lleguemos a una base que sea ortonormal. Sin embargo, una de las cosas que yo les prometí es que debería generar el mismo espacio vectorial que genera la base original. Es decir, la base B', vamos a llamarla, debe generar el mismo espacio vectorial que genera... al revés, esta es B y esta es B'. La base B' debería generar el mismo espacio vectorial que B. Pero eso no es complicado reflexionar de que genera un espacio, porque fíjense, si esta es la base original y tiene N elementos, eso significaría que la dimensión del espacio vectorial B es N. Acá tenemos N elementos, ¿verdad? En una base que es ortonormal. ¿Por qué estos elementos generan el mismo espacio vectorial que este? Porque son base. Es decir, tenemos aquí N elementos ortogonales que garantiza la independencia lineal y garantiza la generación. ¿Por qué garantiza la generación? Porque si tuviéramos nosotros menos elementos, sí tendríamos dudas. Es decir, si tuviésemos N-1, N-2 elementos, podríamos dudar que no generan lo mismo. Pero aquí están N elementos ortogonales y consecuentemente linealmente independientes en B, que generan lo mismo que la base original. Ahora vamos a pasar a hacer una ilustración de lo que es una aplicación de el método de Gang-Schmidt, que es lo que hemos aquí construido. Es decir, construir una base ortonormal a partir de una base cualquiera de un espacio vectorial.